요 다리 꼼꼼마 자치 자치 요 다리 모가 모소 자치 요 다리 꼼꼼마 자치 자치 요 다리 모소 모소 자치 요 다리 꼼꼼마 자치 자치 요 다리 모소 모소 자치 요 다리 꼼꼼마 자치 자치 요 다리 모소 자치다 Oh my god, but the beauty from the sky. I look out this red lines and want to go this city. I want to go Santo Domingo, but my friends are going my vacation. Start spreading. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabonds are longing to stray right through the neighborhood. Oh my god, al fin nosotros llegar a Santo Domingo. Oh, amigo, ¿tú conocer esta ciudad? ¿Tú conocer, amigo? No, amigo, yo solo pasaba en la sierra, nada más. Solo en la sierra, ¿y qué está en sierra? Allá, en Quito, Paense. En Quito, oh my god. Pero ahora, ¿ustedes hablan extraño? No, no, sí, ¿y ustedes qué hablan? Nosotros hablar inglés, pero no entender muy bien. Yo quiero conocer esta ciudad, así que voy a caminar. Oh, mira ya. Oh, mira, hey, how are you? Perdón, ¿qué dices? Oh, hola, amigo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Dónde vienen? Somos de América. Nosotros queremos... ¿De parte de América? Soy de Nueva Jersey. ¿De sí. Ellos son mis amigos, son ecuatorianos. Tú puedes hablar con mucho ellos. Mucho gusto. Amigo, nosotros queremos contratarte como guía para hacernos conocer Santo Domingo. ¿Guía? Bueno, ya. Ayúdanos. Ya, pero... ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Tomar foto. Yo quiero con mi friends. No, acá. Come on, you need to do it. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como pueden ver,
Campeonatos de básquet y de indoor. Free basketball? Sí, free basketball. Okay, a mí me gusta el basketball. Yo quería conocer a Oliva, es donde hay esas antenas. Yes. Vamos, vamos, tenemos que salir un camino largo, vamos. ¿Y quién será ese señor? ¿Por qué está pegado tan arriba? Ese señor, como pueden ver, es el alcalde de Santo Domingo, el nuevo alcalde. ¿Y qué es él? Él maneja todo Santo Domingo, como pueden ver. ¿O qué es chofer para manejar Santo Domingo? No, él, ¿cómo es? Dirige todo Santo Domingo. Ya entendí. Ok. Hazte al lado que viene un bus. El bus. Muy bonito esto, amigo, estarme ya. ¿Y por qué? Buenas tardes. ¿De dónde vinieron? No entiendo muy bien. Nosotros, él ser de Nueva York, yo ser de Nueva York, y ella ser de Mayo Johnny. ¿Y qué les gustó aquí en Santo Domingo? ¿Por qué se acercaron aquí? ¿Por qué? Porque yo vi en internet que Santo Domingo era una ciudad demasiado bonita, entonces yo quería venir a conocer con mis amigos, ellos preguntar a ellos entender más. ¿De entender más el español ustedes? Yo sí. De nosotros venimos de Ambato. ¿Y usted? También de Ambato. Ya. ¿Y qué le parece Santo Domingo? Nos parece mucho sus lugares turísticos y todo lo que se habita aquí en Santo Domingo. ¿Y usted? Yo vi en internet bellos momentos que aquí vive la gente y los monumentos de este lindo Bombolí. ¿Y aquí tiene un turista algo? Buenas tardes. ¿Qué le gusta a usted aquí? ¿Cómo así lo está guiando? Lo traje porque vinieron, lo recogí en el terminal y me dijeron que les traiga para acá para conocer los lugares turísticos. ¿Y usted dónde es? Yo soy de aquí, de origen santodomingueño. ¿Ya? Vencer un coloradito, míralo. Sí. Solo bueno, que no pintar pelo. Bueno, que pase una buena tarde, que aprenda y que conozca nuestro nuevo Santo Domingo aquí, que es bello. O no entender muy bien, pero tú, ¿quién ustedes dos? ¿Quién ser él? Somos los periodistas, por favor. Estamos aquí entrevistando a los nuevos que están llegando. Ellos son de Radio Saracay. Radio Saracay. ¿Dónde es el Radio Saracay? Eso queda por la parte del centro donde ya más luego vamos a ir. Allá, la antena de allá, sí. Por allá, muy lejos. Yo quería conocer, pero otro momento. Otro momento. Y ustedes no creen mejor acompañar a nosotros. Yes, porque yo quiero más guías para que me expliquen muy bien. Él conoce y tú conoces la historia de Santo Domingo, entonces ¿por qué no ir iguales? Vamos. Ok, tú ser medio longo, venir por acá. Dejámonos más arriba, muchachos. Va, señores, nosotros vamos improvisando. Thank you.
no sea propio ni nada, pero esta raza ya se va perdiendo y va entrando en nueva persona. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Está un colorado, Táchila. Sin conocer un colorado. Esta es la pileta. Ahora vamos a... Ahora vamos con... ¿Quieren entrar a la iglesia? Oye, oh, el amigo está... ¡Oh, yo creo! Esta es la iglesia central de Santo Domingo. Claro, hay otra iglesia que se llama la Catedral, que queda en los Rosales, pero esa es la principal, para que se la caiga. Si gustan, pueden pasar a experimentar. Braille. Bueno, como aquí pueden ver, llegamos al Parque de la Juventud, uno de los lugares turísticos de Santo Domingo. Todo oye, loco, bonito. La NAPLE que en Santo Domingo ha sido bonito. Sí, es muy grande, para que puedan ver ustedes. Aquí hay un cell phone, como lo llaman en su país, para que se puedan comunicar, ¿cierto? Ok, a ver, muchas diversiones en este parque. Sí. Aquí es un parque donde los fines de semana la mayoría de la gente viene acá a divertirse. Incluso por la noche, ven a hacer ejercicio allá. Si quieren, si gustan, vamos a conocer y vamos a ejercitar. Bueno. Muy bien. Oye, el loco, me ama. Es una demostración cómo hacer aquí en su país. Una demostración. Ustedes quieren, miren lo que pasa, que está de la noche. Pero por eso mismo, que es su fuerza. Oye, pues dice el versículo tú, porque pues ahí dice. Le hago. Claro, quiero medir tu fuerza. Porque bien. Aquí yo estoy llamando para enseñarle aquí los ejercicios. ¿Quién es usted? Soy yo, ser del para practicar aquí, el instructor aquí para usar esta maquinaria. Ah, usted ser instructor. Sí. Oye, enseñar cómo hacer esto porque queremos hacer, quiero hacer ya mismo. Oh, yes. ¿Cómo cogemos esto? ¿Cómo coger esto? ¿Cómo subir la pierna? Sí. Ya, okay. Bajar con la mano. Sí. Sí. Coge los pies. Coge los pies. Coge los pies. Y ahí va. Baja. Ok. Y sube. Baja. Sube. Bien. Ahora vamos a bajar y subir aquí. Ahora con el, acá con estas herramientas. Vale. Ok. ¿Y eso qué es? Un poquito de cadera. Movimiento de caderas con mira, música. Sí, sube, mueve las piernas. Oye, parece que estás bailando. Sí, mira, eso no rompe aquí. No. Bien, bien. Está tapado ahí. Oh, guía. Bien, bien, está bien tapado ahí. Voy a venir acá para explicar. Es lo mismo que está allá. No, que siento. ¿Por qué hacer aquí esto así? ¿Cómo? ¿Por qué abrir estas máquinas de aquí en público? No tiene entonces. ¿Qué clase de máquina es? Para que no pasen en la casa solo sentados y arriba. Para que se distraigan. Ahora vamos a empezar a armar. Acá, movimientos de cadera. Mueves para todos lados. Su cuerpo. Ahora muévanlo. Oye, mover. Pero sí. No quiero mostrar el país. Mover. ¿Qué sapo acá? Ahora, mover la cintura. Sí. Cintura. Más rápido. Más rápido. Sí. ¿Qué santo movimiento tan rápido? Así no se entiende nada. Músculo. No me acuerdo llamar, yo no entendí muy bien aquí en inglés, pero como que decía Sam, no sé qué decía el otro. Ah, sí me comentaron de esto de San Gabriel. Ok, San Gabriel, pero mira todo ese paisaje. Sí. Está muy temprano para estar aquí y hacer un poquito de frío. No creer que ir mejor a ver cómo ser más allá. Vamos. Ok, yo me voy, vamos. Quiere el morón de
todo esto está tan bonito, yo quiero descansar un poco. Oye, loco, tan pequeño que es esto de Santo Domingo. Va a ser muy bonito llegar a unas cabañas, muy emocionante. Pero hay un problema nada más. Aquí va a haber amigos, ¿cómo nosotros saber si tienen amigos aquí? Me siento preocupado. No hay nadie a quien preguntar aquí. ¿Sabes qué? Mejor hacer parar a ese señor, hacerle parar, tú hablar con él. ¿Cómo le va? Nosotros somos, yo soy de América, él es aquí ecuatoriano, pero estamos perdidos. Nosotros venir acá de turismo y estamos perdidos. A nosotros querer que ayude a encontrar a nuestros amigos. Pero amigo, mi amigo es como gordito, medio bajito, pero el otro es un chiquito es aquí, es ecuatoriano. Entonces para que ayudes mejor aquí a salir de aquí, está bien, entonces vamos a buscarlo y apoyar a nosotros. Tranquilo, brother, yo tengo mucho dinero, soy América. Mirar a nuestros amigos. ¿Dónde están? ¡Oye, que se perdieron! ¡Hello! Anduve buscando por todo Santo Domingo. ¿Qué nuevo turista ahora? Nuevo turista. Y el otro que les ayudaba a conocer a Santo Domingo. Este maldito se perdió con nuestros amigos, no asomar nunca. ¿Y cómo así llegaron? ¿Cómo por aquí? Nosotros por accidente nosotros llegaron buscando llegar. Yo pero todo. Nosotros no dar money. No dar money, quedó chido, más chido de lo que estaba. Sí. Yo anduve buscándolo por todo Santo Domingo, quería más ayudarles, pues, a que conozcan aquí nuestra tierra y todo. Oh, qué lindo periodista, quiere trabajar en Saracay, qué lindo. Sí. ¿Y él quién es? Oh, te presento, preséntate. Yo soy el nuevo turista de aquí, yo soy nacido mismo aquí en Santo Domingo, yo soy de la cooperativa unificada La Cuber, pero igualmente yo conozco todo Santo Domingo, así que va a ser su nuevo turista. Bueno, gracias a ellos. Él es el te encontré porque ellos me llamaron mismo para que le haga así turismo, sí. Y así que lo acepté, pero... Por accidente encontrar a él. Bueno, y ahorita estamos aquí en San Gabriel, un lugar muy turístico para ustedes y para que conozcan aquí más sobre nosotros. Ok, vamos, Tienes que dejar aquí el parqueadero de bicicleta. Vizcarra, yo quería cruzar este puente. Está bien, pero esperemos que ellos dejen la bicicleta. Sí, porque aquí dice que no se puede pasar la bicicleta. Yo quiero llegar aquí. Ay, dejen nomás. Tranquilo, señores, que yo les pido la bicicleta. Disculpa. Ok, toma, te voy a dar money para que cuides. Gracias, thank you. Ya, vamos. Vamos, señora, ¿qué nos mantiene aquí? Buenas tardes. Aquí hay emborrachados, de cormisques, de maldito contigo.
Y es como que está el maduro. Claro, 50 centavitos. Hay polvitos de asaditos también. Claro, hay asaditos, carne, cuerito. ¿Quieres ver eso? ¿Quieres ver eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren? Ahí pegan ustedes. ¿Y yo, esa cosa, eso de qué, disculpe? Esos son corbique. Corbique cruz, que es una comida muy típica de aquí, más sí, podría decir. Sí, es la comida lo más típica, porque es más barato. Sí. Yo quiero un banano frito largo. Con pepito. Sí, harto queso. Y queda más bien. Unos cueritos, patitas, molleja, carnecita, olluquita. Allá, muchas gracias. Ya vamos a comprar allá. ¿A quién pagar? Ahora sí me voy a comer mi madurito. Gracias. Me toca tan rico, tan rico. Está delicioso. Y la mayonesa me encanta. Qué loco. Nunca había comido eso. Tú una vez me quieres invitar a comer solo papas nomás. ¿Qué les parece? Sí, más rico que hay en Estados Unidos. Está muy rico, muy rico. Saboreamos. También está rico, ¿sí? Déjame probar. Sí, también. ¿Quieres un poquito de camarón? Bueno, sigamos para allá. Vamos, gracias. Gracias. Bienvenido, ¿verdad? Cada semana. Sí. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció la comida? Oh, estuvo muy rico, muy rico. Me gustó. Está delicioso. Oye, loco. Yo me he llenado. Rico. ¿Te gusta el maduro? Me encanta. Oh, esto es gringo. Vamos ahorita a una foto. Bueno, ahora sí vamos a nadar. Ahora sí quiero nadar. Quiero bañarme. Nadar, pero yo no he traído tanga. ¿Cómo meter al agua ahora? No importa, nos regresamos mojados. Ok, sí. Vamos. Esperar, tomar foto aquí, tomar una foto. Bueno, sí, aquí con el esto. A ver, pónganse. Uno, dos, tres, listo. Esta fosa también es bonita, pero acá por esta parte también hay una fosa. Pero yo no tengo nada. ¡No!
Van a nadar, se ve bonito. ¿Y tú a qué van a nadar? Yo nado después de ellos. Oh, mira, ¿qué pasó de ahí? ¿Qué pasó? Está ahogando. Está ahogando ahí. Mira, mis amigos, ya salimos a comer. Oh, mirá, llegar aquí con nuestro amigo, llegar. Oh, mirá, creo que está desmayado. Sí, tomamos, dale respiración boca a boca. Ponga el pecho, compañero. Ya vivió. Ahora mirá al otro. Atiéndelo. Ya viví. Pues salió feliz. Thank you a todos ustedes, Gracias, hermano. Vamos. Bueno, amigos, nosotros como agradecer a ustedes por salvar a nuestros amigos. Ustedes elijan aquí lo que creer, si ves, Bueno, Gracias. Saludos para el burro.
No quieres camarógrafo. Camarógrafo de la verga. Y al camarógrafo le tiramos y le damos un poco así. Dios, usted se va a ver esto. Está bien rico y venga la otra semana. Dale, sí. Yo le digo esto. Déjame estar. Yo ya quería comenzar con la mariconada. Extraña la mariconada. Dice, si está viendo esto, para la otra semana para comprar. Bien tonto. Bueno, aquí con el conejo malvado.